La bandera de España y el himno nacional merecen el máximo respeto y veneración. La institución militar es la encargada de la custodia, honores y defensa de la bandera, como símbolo de la patria y de su unidad. Les rogamos se pongan en pie como muestra el respeto que nuestra enseña merece. ¡Soldados! ¡Viva España! ¡Viva! Qué guay, españoles, juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España. Sí, lo haremos. Si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiará, y si no, os lo demandará.
Ruego a Dios que os ayude a cumplir lo que habéis jurado o prometido. Thank you.
continuación, el ilustrísimo señor coronel don Juan Nicolás Núñez Vázquez pronunciará una breve alocución. Jefe de línea, mande descanso. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores oficiales, suboficiales, personal de tropa, personal civil, familiares, amigos, en primer lugar, gracias por acompañarnos en este importante acto castrense que supone una jura de bandera. La base aérea de Getafe se enorgullece y alegra por tener de nuevo la oportunidad de organizar un acto conmemorativo de estas características. Y para mí, como jefe de la misma, es un orgullo y un honor poder dirigirles estas palabras. Este mes hemos celebrado el Día de las Fuerzas Armadas. Esta efeméride, de carácter nacional, se instauró el 12 de mayo de 1978. Y el Real Decreto que la regula establece que los actos de celebración deben contribuir a una cálida y verdadera integración del pueblo español con sus ejércitos. Y también precisa que no hay ocasión más adecuada para que se lleve a cabo que en un solemne homenaje de respeto y exaltación de la bandera de España. Eso precisamente estamos haciendo hoy, aquí y ahora. Asistimos a la toma de juramento promesa ante la bandera de un nutrido grupo de personal civil, que voluntariamente así lo ha solicitado. Nuestro ordenamiento establece que el juramento ante la bandera es requisito indispensable para adquirir la condición de militar profesional y la razón de ser de unas fuerzas armadas profesionales es la defensa militar de España. Sin embargo, la defensa nacional no es patrimonio exclusivo del personal militar. Tal y como establece nuestra Constitución, los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Y hoy aquí ejercéis ese derecho y asumís ese deber en este acto, mediante el que habéis querido mostrar y significar vuestra consideración hacia España y su pueblo, y vuestro juramento de entrega y servicio a ella en un acto que aúna compromiso, tradición y simbolismo. Compromiso para con vuestro país, al que juráis defender mediante un juramento por el que habéis contraído ese deber. Tradición en un acto que representa la historia de nuestra nación y que se ha mantenido a lo largo de los tiempos. Y simbolismo, con ese beso a la bandera que representa a los millones de españoles que componen nuestra patria. Y todo esto en una época en que en nuestra sociedad palabras como compromiso, tradiciones y valores se encuentran minusvaloradas. Por eso vuestro juramento se convierte en un ejemplo para todos nosotros, porque esa defensa de España no implica necesariamente la defensa militar. Conlleva el que os esforzaréis en vuestro trabajo diario, desde cualquier puesto y estamento de nuestra sociedad, cada uno en el suyo, dando ejemplo para hacer de nuestra patria un lugar mejor para todos, del que nos sintamos cada vez más orgullosos y en el que os convirtáis en referencia para todos aquellos que os rodean, poniendo en valor todo aquello que nos une y de lo que nos sentimos orgullosos, y trabajar para mejorar en las pequeñas deficiencias. En definitiva, poner cada uno nuestro pequeño granito de arena en aras de una sociedad mejor. Dejadme por ello que os felicite y que agradezca vuestro gesto y que se lo agradezca también a vuestros familiares y amigos que hoy nos acompañan y que con su presencia demuestra la importancia que tiene para vosotros el que hoy, aquí, establezcáis ese compromiso con España. Este acto debe servir además como contribución para el fortalecimiento de los vínculos entre los miembros del Ejército del Aire y la sociedad española, de la que formamos parte, a la que nos debemos y a la que servimos. Sociedad que ha depositado en sus Fuerzas Armadas su confianza y sus recursos,
y para la que con lealtad desde nuestras unidades día a día nos preparamos mejorando nuestra disponibilidad y capacidades y ofreciendo todo tipo de sacrificios personales y familiares, aportando seguridad y llevando la solidaridad y el apoyo del pueblo español a los lugares más alejados y necesitados de nuestro planeta. Valga como ejemplo esta unidad, que de manera ininterrumpida mantiene un destacamento en el exterior desde el año 2006, entonces en Afganistán, hoy en Gabón. Permitidme que tenga un recuerdo para todos aquellos compañeros y familiares que hoy no están con nosotros, aquellos que por un motivo u otro nos han dejado y con los que hemos compartido alegrías y sacrificios. Y desde el que ese alto cielo que cantamos los aviadores hoy nos miran con orgullo. Jefe de línea, mande firma. Para terminar, como muestra de vuestro compromiso con España, gritad conmigo: ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el ejército del aire! ¡Viva! ¡Viva! A continuación, se va a interpretar el himno del ejército del aire, expresión de júbilo. El deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron.
Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer España su pasión eterna, servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Thank you.